bueno, pues nada, bienvenidos a una nueva sesión, y ya van cuatro, de este gimnasio de la tuba, que ya creo que lo podemos llamar así, ya nos convence llamarlo así. Ya visteis que en el grupo de Telegram el nombre es Tuba Gym, y yo creo que se va a quedar por ahí, porque mola mucho ese nombre, Gimnasio de la Tuba. Y bueno, empezamos. Gracias a todos, de verdad, por estar aquí en otra sesión más. Como veis, esta vez estamos aquí en el Conservatorio de Gijón, Abel y yo, guardando las distancias, que coste, hemos traído un metro y todo para medirnos, que queremos ser lo más serios y profesionales posibles en este aspecto y cuidadosos. Entonces, vamos a comenzar ya. Son I2, y quiero ser lo más puntual posible, con estiramientos y ejercicios de respiración, que es lo que venimos haciendo habitualmente. Esta clase, como había dicho Abel antes, fuera de grabación, va a estar dedicada a trabajar los 5 aspectos que ya comentamos, que nos parecen importantes y fundamentales para dominar el instrumento, pero yo creo que para la próxima seguramente empecemos ya a trabajar solamente un aspecto y focalizar toda la hora en un solo aspecto con varios ejercicios, ¿vale? Siempre está claro que dentro la respiración y la boquilla nos parece algo tan básico que va a estar dentro de todas las sesiones. Pero bueno, luego el resto de la clase pues la podemos dedicar, como he dicho antes, a trabajar el registro, a trabajar la articulación, a trabajar la flexibilidad, a trabajar la digitación, y así lo iremos estructurando. Pues nada, vamos allá. Comenzamos con estiramientos. ¿Quieres hacer unos estiramientos? Sí, vale. Pues bueno. Vamos a ir empezando desde la parte superior y vamos a ir bajando. Empezamos primero con el cuello, ¿vale? Tiramos hacia un lado. Siempre que nos... pero nunca que duela, ¿vale? Si duele es que lo estamos haciendo mal. Tiramos hacia el otro lado. ¿Vale? Dejamos caer un poquito hacia adelante. Y con la barbilla pegada al pecho vamos hacia un hombro. Volvemos al pecho, el otro hombro. Acompañar con la respiración, inhalamos y exhalamos. Muy importante. Hacer los movimientos súper lentos, ¿vale? Recuperamos el tono normal y ahora estiramos un poquito los brazos. Nos cogemos el codo, ¿vale? Siempre, si podemos llegarnos a un poquito más atrás del codo, y empujamos hacia el pecho. Y respiramos por la nariz. Soplamos suave por la boca, inhalamos por la nariz, cambiamos de brazo, ¿vale? Ahora hacemos lo mismo, nos vamos a ir a pasar un brazo por detrás, cogemos el codo y empujamos un poquito hacia abajo, un poquito diferente a lo que hicimos el primer día. Estiramos músculos diferentes, ¿vale? Cambiamos de brazo. Acompañad con la respiración. Vale. Y ahora por último vamos a estirar todos los tendones de la muñeca. Nos ponemos la muñeca hacia adelante. Nos cogemos los dedos y hacia atrás. No os hagáis daño, ¿vale? Intentad que la muñeca vaya hacia adelante y los dedos vayan hacia atrás, ¿vale? Con la misma mano hacemos lo contrario. Cogemos la palma de la mano y tiramos hacia adelante. Recordad, la muñeca va hacia el ordenador y los dedos hacia nosotros ahora. Cambiamos de mano y hacemos exactamente lo mismo. Cogemos los dedos, muñeca hacia adelante, los dedos hacia atrás. Intentad que los dedos estén juntos, ¿vale? Para no estirar solamente un tendón y que nos podamos hacer daño. Lo mismo. Cogemos la palma de la mano. Vale. Y ahora comenzamos con los ejercicios de respiración, ¿no? Muy bien. Bueno, pues nada, vamos a trabajar para perfeccionar, que ya sabéis que lo estamos haciendo en casi todas las sesiones. Vamos a retomar el último ejercicio de respiración que hicimos en la sesión anterior, que, si os acordáis, era visualizar cómo movemos el aire, ¿no? Cómo vemos el aire, la velocidad del aire en diferentes dinámicas. Si os acordáis, en la dinámica pianísimo lanzábamos un avión de papel, en la dinámica mesoforte lanzábamos un dardo y en la dinámica fortísimo lanzábamos la flecha, ¿vale? Bueno, pues entonces
lo que vamos a hacer es repetirlo, ¿vale? Y comenzamos con pianísimo. Y hay que practicarlo, es decir, hay que visualizarlo, hay que realizarlo, ¿vale? Entonces sería... Muy todos, bien. Vamos allá, muy lento, preparados. Preparados. Súper relajado. Intentamos que la emisión del aire sea lo más largo posible. De nuevo. Piano. Muy bien, vamos a por aire mesoforte y nos imaginamos que lanzamos una flecha, un dardo, perdón. Tres. Llenaros al máximo. Vale, descansamos, respiramos por la nariz. Si lo estamos haciendo bien, si lo hacemos bien, nos estaremos mareando un poco. ¿Vale? ¿Quién se marea un poco? ¿Eh? Un poquito. Eso es que nos estamos llegando a nuestro límite. Y esto os lo cuento porque es una buena forma de saber que estamos haciendo los ejercicios con vigor y exageración. Porque de poco sirve hacer esto y no marearnos, no. Como nuestro instrumento es de mover aire, pues tenemos que saber cuándo es el momento en el que estamos moviendo mucho aire. Y este ejercicio nos lo cuenta, ¿vale? Es el dardo, todavía queda lanzar la flecha. Así que vamos allá. Nos cargamos. Muy bien. Y respiramos por la nariz. Para retomar los ejercicios, para volver a nuestro punto, al punto de relajación. Lo estamos haciendo todos sentados porque estamos delante del ordenador y queremos vernos, y nosotros queremos que nos veamos bien para aguantar el tiempo. Pero estos ejercicios, lo más recomendable es practicarlos de pie, ¿vale? Y os ponéis una silla detrás por si acaso os mareáis en exceso y hay que sentarse. Pero son ejercicios para trabajarse de pie, ¿vale? Como siempre hemos dicho, trabajamos desde el principio imaginándonos que vamos a tocar el instrumento. Es muy importante cuando hagamos ejercicios de respiración que la columna de aire sea lo más recta posible. Es decir, que el aire sea continuo, que no haya fluctuaciones. Eso nos va a ayudar a corregir luego cuando soplemos dentro de nuestro instrumento a que no haya fluctuaciones en el sonido y que el sonido sea constante, ¿vale? Eso lo tenemos que tener siempre presente. Estamos preparándonos para tocar. Estamos haciendo ejercicios que nos sirven para tocar. No estamos haciendo ejercicios porque nos parezca a David y a mí que respirar y hacer ejercicios de respiración es bueno, que estirar es bueno o que hacer flexibilidad es bueno. Todo está pensado para trasladarlo al instrumento. Genial. Estos ejercicios son muy buenos, así que ahora practicarlos todos los días. ¿Cuándo? Antes, pero también durante la práctica con el instrumento. Después de que lleváis un rato, un cuarto de hora haciendo ejercicios que os hemos propuesto o otros, coger y meterlos, meter ejercicios de respiración. Y vais a ver la gran diferencia que hay cuando después de estar tocando, trabajamos respiración y volvemos a coger el instrumento, lo bien que nos va a sonar, ¿vale? Porque estamos dedicando una parcela de trabajo, un rato, a trabajar ese aspecto que es tan importante. Y ahora voy a aprovechar que ya estoy aquí en el Consejo de Gijón para hablaros de un aparato de respiración, del Breath Builder. Va a ser un poco por encima, ¿vale? Pero por lo menos me parece importante que conozcáis cómo va este aparato. Para mí es uno de los fundamentales, uno de los aparatos más potentes y que más partido le podemos sacar a los músicos de viento metal, sobre todo para músicos de viento y músicos de viento metal. Y como veis, se trata de un tubo cilíndrico que dentro tiene una pequeña pelota de ping-pong. Y luego tenemos un tubito, ¿vale?, que va aquí ajustado, y dentro del aparato, en esta parte, la parte de arriba, hay tres agujeros, uno grande y dos pequeños. Básicamente, este aparato lo que funciona es a base de resistencia, ¿no? Crea una resistencia y nos obliga a inhalar más, dependiendo un poco de cómo queramos hacerlo. Pero sobre todo lo que nos obliga es a realizar grandes inhalaciones y grandes exhalaciones. A hacerlas sobre todo muy largas, muy prolongadas. Y esto, por supuesto, nos va a ayudar mucho a inhalar una gran cantidad de aire y luego también a exhalarlo. Porque
la pelotita siempre ha de mantenerse arriba, ¿vale? Voy a hacer el ejemplo, por si acaso de vosotros estéis interesados en coger algún aparato de estos, o lo tenéis, pues para que veáis. Una forma muy sencilla, luego Abel os va a contar cómo lo podemos utilizar, ¿vale? Entonces, este aparato nos vaciamos entero. Y como veis, la clave es mantener la pelotita el máximo tiempo arriba, tanto en la inhalación como en la exhalación. Y luego, como veis, yo no he tapado ningún agujero, pero si queremos hacerlo un poco más exigente, sencillamente tendremos que tapar un agujero y lo que vamos a obtener es una mayor resistencia, ¿vale? Y es fantástico. Y esto de la resistencia, Abel, si no lo tenéis, os propone una forma de trabajar este ejercicio. Exactamente. David es un friki de los aparatos, pero no todos. Yo sí lo tengo, ¿eh? Este aparato es estupendo. Nos permite trabajar muchísimas cosas, como ha dicho David. Una de ellas que a mí me encanta es que la diferencia entre inhalación y exhalación sea mínima. Y lo vemos de una forma muy visual con la pelotita. Yo con mis alumnos lo utilizo también enchufando la boquilla. Es decir, muchas veces decimos, nos cansamos. ¿Por qué nos cansamos? ¿Por qué no llegamos al registro agudo? ¿Por qué no hay aire? Si enchufamos la boquilla, soplamos, que la boquilla, hacemos vibración de labios, que la pelotita no sube para arriba, es que no hay aire suficiente, ¿vale? Nos ayuda a trabajar todo eso, siempre con mesura. Si no tenemos el aparato, podemos trabajar esta resistencia y potenciar todos nuestros músculos intercostales con simplemente dos dedos. Los colocamos delante de la boca, que nos permitan respirar, ¿vale? Expulsaríamos todo el aire y hacemos exactamente el mismo trabajo que ha hecho David. Luego lo separamos, pero simplemente un par de milímetros, ¿vale? Para que también tengamos un poquito de resistencia a la hora de echar el aire. ¿Para qué sirven estos ejercicios? Estos ejercicios sirven para potenciar sobre todo la musculatura. A la hora de que nosotros vayamos a tocar nuestro instrumento y tengamos que respirar de una forma relajada, que respiremos normal, sin ningún tipo de aparato por el medio, nos va a ayudar a llenarnos de aire en mucho menos tiempo, ¿vale? De una forma relajada. Entonces, vamos a hacer el ejercicio con David, ¿vale? Vamos a poner los dos dedos delante, expulsamos el aire, quien tenga aparato lo puede hacer con el aparato y quien no tenga aparato pues lo puede adquirir o hacerlo de esta forma, que no hay ningún tipo de problema. Siempre vamos a dar alternativas con los aparatos que tenga David, alternativas que no nos supongan ningún tipo de coste, ¿vale? Expulsamos todo el aire y comenzamos a respirar. Aire por la nariz, echamos por la boca de forma relajada. Esto es un ejercicio muy explosivo, ¿vale? Sí, fantástico, chicos, fantástico. Muy bien, pues nada, vamos a proseguir y nos vamos a meter ya al trabajo con la boquilla. Vamos a volver a hacer el ejercicio que hicimos en la anterior sesión, siempre repitiendo para que ciertos conceptos queden lo más asimilados posible, ¿vale? Vamos a hacer una nota, la otra vez lo hicimos expandiendo hacia arriba y hacia abajo, lo vamos a hacer igual, la otra clase lo hicimos de forma cromática, esta vez lo vamos a hacer de forma diatónica, es decir, dentro de la escala de Fa mayor. Empezamos en el Fa medio, vamos a ir hacia el agudo y vamos a ir hacia el grave. Cuatro veces vibración de labios, es decir, buzzing o aro visualizador, y cuatro veces con la boquilla, ¿vale? Sin meter la lengua por el medio. Lo que estamos intentando es construir la embocadura, generar una eficiencia y generar resonancia, sin que tengamos la necesidad de meter la lengua para que se active la vibración, que muchos hemos tenido ese problema a lo largo de nuestra vida. Este es el Fa para la tuba y este es el Fa para los sinfonios y bombardinos. ¿Sí? Eso, lo cantamos, todos lo cantamos, vamos a cantarlo. Siempre cantar lo que queramos tocar, si lo cantamos luego va a ser mucho más fácil, sobre todo cuando trabajamos vibración y boquilla. ¿Vamos allá? Cuatro veces vibración de labio, cuatro boquilla, vamos allá. Vale, ya explicamos el otro día, para hoy los que estáis nuevos, que no estuvisteis en la anterior sesión,
de entre todas las notas tenemos que coger un poquito de aire. ¿Es necesario? No, pero es muy bueno para volver a destruir la embocadura y que la tengamos que volver a construir de nuevo, ¿vale? Cada vez eso se irá haciendo más rápido, nuestro cerebro lo va a interpretar cada vez más rápido y lo va a asimilar, y entonces cuando tengamos que tocar en nuestro instrumento, la embocadura va a estar formada desde el momento 1, ¿vale? Volvemos a empezar otra vez desde Fa y ya hacemos el ejercicio completo. Recordar respirar entre cada nota. La mano delante, todos quiero verlos con la mano delante. Estoy yo aquí haciendo el piano, todos la mano delante. ¿Para qué? Para saber cuánto aire sacamos, ¿vale? Cuánto aire sale. Si no hacemos estos ejercicios sin saber cuánto aire sale, estamos desaprovechando una información muy útil, ¿vale? He decidido parar a ver porque yo no lo podía hacer, pero esto es algo que ya hemos hablado y me gustaría ver a todos, que por eso tenemos que tener la cámara encendida. Porque estoy aquí sacando un poco el hacha, este hacha que solo mis alumnos conocen, Abel, bien. Hay que tener la mano delante, chicos, porque si no, no estamos sacándole el partido. Y ver si sale aire y si podemos respirar para que salga más aire. ¿Queda claro? Vamos allá. Era re, ¿no? Sí. Tres. Muy bien, chicos, descansamos. Muy importante cuando practiquéis este ejercicio en vuestra casa, ¿vale? Que no empecéis desde un glissando. Es muy habitual, al menos en mis alumnos, ¿vale? Que cuando hacen este ejercicio, lo que percibo es esto. No, nos tomamos nuestro tiempo en casa, tenemos la referencia sonora, cantamos la nota y vibramos exactamente la misma nota. ¿Vale? ¿Puedes hacer la nota con el piano? Muy bien. Fa. Fa medio. ¿Vale? Que sea desde el principio, que no sea. Que desde el comienzo sea la nota perfecta y precisa. Muy bien. Bueno, espero que tomemos nota de la mano. Es decir, que no lo hayáis hecho ya de forma normal. Ahí estuve esperando un poquito a ver quién estaba con la mano. Significa que no se practica en casa, porque esto hay que automatizarlo. Así que, de verdad, el trabajo de la boquilla con la mano es fundamental. Necesitamos monitorizar, necesitamos controlar lo que hacemos con el aire. Y la mano, cuando trabajamos con la boquilla, es esencial. Pasamos todos al instrumento. Vamos allá.
Vale, vamos a comenzar trabajando en sonido con un ejercicio que hicimos en la primera clase, que se llama Embouchure Building, ¿vale? Que sirve para construir la embocadura y que lo vamos a utilizar para trabajar también preguntas que nos planteabais en el grupo de Telegram esta semana, ¿vale? Vamos a utilizar este ejercicio como lo hicimos en la primera clase, yendo hacia abajo cromáticamente, empezando desde una nota, pero luego le vamos a dar una vuelta y vamos a ir hacia arriba para ir expandiendo poco a poco el registro agudo. Va a ser un poquito largo, ¿vale? Os voy a explicar un poquito cómo va. Pero bueno, es un ejercicio muy bueno y que nos va a ayudar a generar también resistencia, aparte de construir la vocabulario, ¿vale? Vamos a comenzar desde algo medio, desde algo intermedio, desde el fa. El fa siempre se va a repetir, la nota de abajo la vamos a ir bajando un semitono. Luego os explico cómo vamos a hacerlo hacia arriba, ¿vale? Recordad que son notas reales, son las notas reales que tiene todos el instrumento, el bombardino, la tuba, lo que queráis, ¿vale? Vamos allá. Vamos a hacer desde fa hasta fa, ¿vale? Exactamente una octava, desde fa medio hasta fa grave. Comenzamos. 1, 2, 3... Entonar bien dentro de nuestra cabeza a la vez que estamos tocando nuestro instrumento, ¿vale? Y vocalizar, es decir, mover la mandíbula. No tenemos que abrir la boca, pero la mandíbula tenemos que masticar, porque si no abrimos la boca en las notas graves, no vamos a ser capaces de que nuestro instrumento suene grande, ¿vale? Y también, por supuesto, la vocalización lo que nos ayuda es a conectar cuando el intervalo cada vez es más grande, ¿no? Eso todo nos va a ayudar a conectarlo siempre y cuando, por supuesto, esté sostenida esa columna de aire por aire, ¿no? Es decir, que tengamos un buen flujo de aire. ¿Sí? ¿Seguimos? Vamos a hacer ahora lo mismo, pero a la inversa. Vamos a empezar desde ese fa medio y vamos a subir poco a poco cromáticamente hacia arriba, ¿vale? Vamos a mantener el fa y vamos a hacer fa, fa sostenido, fa sol, fa la bemol, fa la natural, ¿vale? Vamos a ir hacia arriba hasta el siguiente fa, hasta el fa agudo, ¿vale? Hago el ejemplo para que lo veáis. Luego iría fa sol, ¿vale? Es fa, empezó fa sostenido, luego fa sol, fa la bemol o sol sostenido, lo que queráis, ¿vale? Ir hacia arriba. Vale, ¿sí? Vamos a llegar hasta el fa, ¿vale? Siempre ampliando hacia arriba un semitono. Si no os, si os confundís, no os agobiéis, que esto va a estar, ya sabéis, en breve subido al canal de YouTube y vais a tener una semana para trabajarlo y haceros con ello, ¿vale? Así que vamos allá. Comenzamos. 1, 2, 3... Thank you.
equivocamos, no hay ningún problema en equivocarnos, hay que seguir trabajando el ejercicio. Ahora vamos a hacer hacia la parte grave, solamente muy importante dentro de esto que las notas estén súper ligadas, que estén súper cohesionadas, es decir, que no haya, que no se interrumpa el aire entre las dos notas, que estén lo más ligadas posibles. Solo una pregunta, ¿no se nos escucha bien? Sí, por favor, pulgar arriba si nos escucháis bien, necesitamos ese feedback. Ok, muchas gracias. Es que estamos aquí, bueno, pues eso, siempre viendo que el audio sea lo más importante y hicimos pruebas, pero bueno, genial, muchas gracias. ¿Seguimos? Vale, vamos a hacer lo mismo desde el si bemol grave, ¿vale? Habrá algunos que no podáis, los que tenéis solamente tres pistones, no podréis llegar hasta más abajo. Lo vamos a hacer igual, como siempre, proponiendo ejercicios lo más complicados posibles, ¿vale? Los que tenéis solamente tres pistones, pues podréis llegar hasta el mi natural solamente. Hasta donde podáis. Y ya está. Haz el ejemplo. Ya, estamos desde el si bemol grave. Bombardinos, por supuesto, ya sé que por recordarlo sencillamente, desde la octava el si bemol grave es vuestro, no os vengáis al pedal nuestro, ¿vale? Vamos allá, comenzamos, exactamente lo mismo, el si se mantiene y la nota de abajo se va bajando poco a poco cromáticamente. Pum, do, te. Estamos yendo ya a los límites ya de cada uno de nosotros, ¿no? Ya, esta ya son, es el registro pedal. Esto es algo que tendríamos que trabajar todos los días, que llegar a estas notas extremas todos los días que cogemos el instrumento, porque así nos estamos asegurando de, bueno, pues llegar a nuestros límites, y si llegamos todos los días a nuestros límites, los vamos a ampliar, que es el objetivo, ¿no? Si imagináis que estamos tocando... pues esto lo practicamos todos los días, cuando llegue una obra que tengamos que tocar, ya sea de solista, ya sea con nuestra banda, ya sea un estudio que tengamos que tocar ahí abajo, pues vamos a ver, lo conoceremos perfectamente. No es ir todos los días al sótano, en este caso, a limpiarlo, para que el día que tengamos que enseñarlo, pues esté limpio y no nos dé vergüenza, básicamente, ¿vale? Así que, seguimos. Exactamente. Ahora, lo mismo que hicimos antes desde el fa, que y fuimos hacia arriba, pues lo mismo. Empezamos desde si bemol, vamos al si natural, si bemol, do, si bemol, do sostenido, si bemol, re. ¿Vale? Y vamos yendo hacia arriba exactamente de la misma forma. Así que... Y si veréis que este ejercicio es para trabajar el registro agudo. Vamos allá. La idea es conectar todos los registros y este ejercicio nos ayuda muchísimo. Tenemos que intentar que todas las notas suenen exactamente igual, es decir, que la grave no suene más que la aguda, y así lo que hacemos es igualar todo el registro, ¿vale? Haz el Vamos ejemplo. Allá, comenzamos, hago un ejemplo. Vamos allá, on, dos, tres.
importante este ejercicio, sobre todo los instrumentos de, en si bemol. Estamos empezando desde una nota al aire y de repente ya nos encontramos, por ejemplo, en el bombardino, que estamos haciendo si bemol, si natural, con el cuarto y el segundo. Pasamos de cero resistencia a mucha resistencia. Tenemos que intentar que esos pasos estén súper depurados, que no se note absolutamente nada, que no suene fra por el medio. ¿Vale? Y una cosa importante antes de continuar es que tenemos que asegurarnos de respirar completamente entre cada ejercicio, porque gracias a las cámaras estoy viendo que algunos de vosotros respira un poquito, respira un chupito. No, hay que respirar una botella de 2 litros de aire. ¿Vale? Es muy importante, es muy importante. Tener apoyo, el apoyo de nuestro aire, tener el apoyo por detrás de lo que es nuestra respiración, es súper importante. Nos ayuda muchísimo a tocar, a que todo lo que estemos tocando esté correcto, que los pasos de nota, que hay aire por el medio, nos ayuda a que no suenen fras, a que no suenen fallos por el medio. Entonces, es muy importante. En este ejercicio haríamos lo mismo. Ahora iríamos al si bemol agudo, y haríamos lo mismo. Iríamos hasta el grave, iríamos hasta el registro agudo para potenciar nuestro registro agudo. Hoy no lo vamos a hacer, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Pero la próxima clase volveremos a repetirlo y lo haremos yendo hacia el registro subagudo. Exacto. Todo el que quiera empezar a trabajar hacia el registro agudo, pues coja el si bemol medio, lo haga hacia el grave y luego hacia arriba, ¿vale? ¿Vale? Los que no seáis capaces de hacer este ejercicio, no os desaniméis, porque nadie nació aprendido. Yo cuando empecé a hacerlo, pues no era capaz de llegar desde el si bemol hasta el fa. Y poco a poco fui ampliando. Es importante que todos los días practiquéis y que vayáis hasta los límites. Sí, vale, continuamos. Y lo que vamos a hacer es una variación del ejercicio de la semana pasada de notas filadas. Pero van a ser, ¿os acordáis? Era, empezamos en piano, crecemos en 4 pulsos y bajamos en 4 pulsos a piano, ¿vale? Entonces sería piano, fortísimo, piano. Y ahora lo vamos a hacer, pero articulando, ¿sí? Entonces sería negra, ba, 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 fuerte, respiramos, en fuerte, ba, 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 ba. Y bajamos, ¿vale? Hago el ejemplo desde el fa medio. Y vamos a ir bajando de forma diatónica, es decir, en las posiciones de la escala de fa mayor hacia el grave y luego cogeremos desde el fa medio hacia el agudo, ¿vale? ¿Sí? ¿Queda claro? Vamos allá. ¿Preparados? 1, 2, 3. Thank you.
Como veis, este no es un ejercicio nada, no es nada fácil. Incluso nos hemos equivocado en una posición pensando en cosas. Y sobre todo, el problema que está aquí, este ejercicio presenta el reto, sobre todo, es mantener el crescendo, sobre todo en la nota más larga. Con lo cual, en el registro grave, si veis, hay que pasar a respirar antes de la redonda para poder mantenerlo. Luego, recordar que hay que atacar en forte y bajar. Entonces, realmente este es un ejercicio exigente y por eso lo traemos aquí, que hay que practicarlo todas las semanas. Así que, bueno, para eso está aquí. Es decir, ni nosotros, como ya contamos al principio, esto también es un reto para nosotros. Es decir, no venimos a decir, mira lo bien que tocamos, sino que nos equivocamos y que también la semana que viene tendremos que tenerlo mejor, ¿no? Como ya dijimos la semana pasada, estamos en casa, no estamos en un salón de conciertos donde hay que tocar perfecto. Estamos en casa, entonces explorad vuestros límites, ¿vale? Empezad lo más piano que podáis e id hacia lo más fuerte que podáis. Explorar esos límites nos va a ayudar a ampliar nuestras dinámicas, ¿vale? Y ahora vamos desde el fa medio hacia el fa agudo. Así que vamos allá. La misma dinámica, ¿vale? ¿Preparados? 1, 2, 3... que estamos haciendo con este ejercicio a nivel de respiración, pero si os dais cuenta también a nivel de construcción de la embocadura. Yo tengo aquí como una pequeña, bueno, un pequeño dolor de que han estado esos músculos trabajando. ¿Alguien más de vosotros? ¿Sí? ¿Lo notáis? ¿Un poquito? Pues ese es el camino de seguir trabajando la embocadura, ¿no? Para que veáis un poco que este ejercicio también funciona muy bien. Vale, pues vamos a continuar con un ejercicio de flexibilidad. Hoy os proponemos un ejercicio, solamente uno, que va a ser bastante largo, ¿vale? Muchas preguntas de Telegram que estabais planteando. ¿Cómo puedo conseguir mayor resistencia? ¿Cómo puedo aguantar los conciertos sin cansarme? Mi experiencia, si nosotros tocamos y estamos acostumbrados a tocar en periodos o tocar fragmentos, tocar ejercicios, hacer técnica, con ejercicios muy cortos, de un minuto, minuto y medio,
cuando tengamos que tocar más de un minuto o un minuto y medio seguido, pues nuestra musculatura se va a resentir. Tenemos que generar musculatura porque, sobre todo, toda la musculatura, lo orbicular, es súper débil. No estamos acostumbrados, no está diseñado para hacer lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, tenemos que potenciarlo al máximo. Vamos a comenzar con un ejercicio de flexibilidad súper sencillo. Primero son dos notas y vamos a ir ampliando hasta llegar al máximo, hasta llegar a dos octavas. No pasa nada. Los que tengáis menos nivel, engancharos ahora al principio y poco a poco pues iréis perdiendo y no podréis hacer los siguientes, ¿vale? Pero vamos a plantearos cómo es el ejercicio completo, un ejercicio bastante duro. Sí, decir que este ejercicio va por posiciones fijas, ¿vale? Entonces, es siempre las notas que se... Bueno, el ejemplo lo va a hacer ahora Ben, que es lo mejor, hazlo, ya está. Vamos a comenzar solamente con dos notas. Empezamos desde el si bemol grave, ¿vale? Si bemol, fa. Siguiente posición. Y así hasta llegar a todo cerrado, ¿vale? Recordamos que es por posiciones fijas. Casi toda la flexibilidad que os vamos a plantear de momento es por posiciones fijas porque así trabajamos toda la resistencia del instrumento, ¿vale? A medida que añadimos posiciones, trabajamos notas que no son, que las estamos haciendo, que no tenemos que hacer con esa posición, ¿vale? Y luego cuando la hagamos con la posición real, nos va a sonar muchísimo mejor el instrumento. Vamos allá. ¿Preparados todos? Empezamos si bemol, fa, solamente dos notas. Un, dos, tres... Sumamos una nota más. Vamos a sumar un armónico más. Y lo hacemos un poquito más deprisa. Vamos allá. Uno, dos, tres... Ejemplo, sumamos un armónico más, ¿vale? Llegamos hasta el re. Empezamos desde el si bemol y llegamos hasta el re. Es un ejercicio duro, tened paciencia, un poquito más, lo vamos a hacer con un poquito más de tempo y seguimos adelante. Un, dos, tres. Thank you.
subimos un armónico más. Llegamos hasta el fa, ¿vale? Recordamos que este ejercicio pues, es un poco complicado. Otros días haremos ejercicios mucho más simples, ¿vale? Para los que no llegáis a hacer tanto hacia arriba, ¿vale? Vamos allá. Seguimos, seguimos. Luego os contamos. Vamos. Séptima, que es el la bemol, seguimos adelante, lo vamos a hacer en corcheas para dar un poquillo de velocidad y así aprovechamos para darle velocidad a la flexibilidad. Si no llegáis, no os preocupéis, intentadlo que poco a poco, a medida que vayamos añadiendo posiciones, iréis llegando. 1, 2, 3... Vamos a llegar a la octava y ahora sí voy a hacer el ejemplo porque va a ser mucho más complicado. Llegamos a la octava un poquito más deprisa y cuando llegamos otra vez al grave vamos a hacer un glisando. Bastante complicado. A quien no os salga el glisando de labio, lo podéis hacer guarreando, pulsando las teclas. Voy a hacer el ejemplo, ¿vale? Y no salga glisando de labio, lo podéis hacer con las posiciones. Voy a hacer el ejemplo, ¿vale? Como dice Abel, es guarreando, ¿no? Es como pulsando todas. Lo importante es que el aire pase por todas las notas, por todos los armónicos. No queremos que sea legato, ¿vale? Queremos que sea totalmente glisando, ¿vale? Entonces, como la tuba no puede hacer glisandos como un trombón, lo hacemos así. Luego, cuando ya lo dominéis, pues podéis hacerlo con la posición fija porque salen todos los armónicos, ¿sí? Vamos allá y quien no pueda, no pasa nada, que lo intente. Venga, a darle duro. Esto es el extremo, pero esto nos ayuda a que estemos en forma. Este siempre es un ejercicio brutal. Vamos allá. 1, 2, 3...
Vale, quien no se haya cansado con este ejercicio es que es... Superman. Es un Superman, ¿vale? Porque yo estoy cansado, tengo una buena sudada. Estamos sudando, pero queremos mostrar los límites del instrumento. ¿A dónde podemos llegar, ¿vale? Si pues seguís con nosotros haciendo estas clases, como os hemos dicho, hoy estamos llegando a los extremos, mostrándoos los que puede hacer el instrumento, pero no siempre va a ser así. No siempre vamos a llegar a esto. Vamos a hacer cosas mucho más sencillas que nos ayuden, muy buenas, que están saludando por ahí, que nos ayuden a llegar a todo esto que estamos haciendo. Bueno, este ejercicio, como veis, es intenso. Nuestra recomendación es todos los días. Todos los días este ejercicio y os aseguramos que en una semana notáis los beneficios que tiene. ¿Es duro? Sí. ¿Es duro realizarlo uno solo? Por supuesto. Pero para eso está este vídeo, que ya sabéis que va a quedar colgado en el canal de YouTube, en nuestros canales de YouTube. Espero que estéis siguiendo a Abel en su canal de YouTube, que va muy pronto va a compartir materiales muy interesantes. Así que todos a seguir a Abel. Os dejaremos el link para que lo podáis hacer. Y bueno, pues lo que podéis hacer es todos los días nos ponéis ahí, ponéis los cascos y hacerlo con nosotros y hasta que salga, ¿vale? No nos tiene que salir todavía, no pasa nada. En próximas sesiones os diremos cómo llegar a todo esto y de una forma un poquito más progresiva. Pero siempre es importante, como lo digo David, en todas las sesiones mostrar hasta dónde puede dar mi instrumento. Por supuesto, podemos tirar un poquito más hacia arriba, pero hoy no lo vamos a hacer. Vamos a pasar con el siguiente. Proseguimos al quinto aspecto. Llevamos casi ya, bueno, básicamente una hora. Así que vamos a por el quinto y último aspecto, el de las cromáticas. Y vamos a proseguir profundizando, profundizando en las cromáticas de quinta. Así que vamos allá. Vale, vamos a comenzar lento. Simplemente empezamos desde el si bemol y llegamos hasta el mi. Vale, y poco a poco iremos reduciendo, como hicimos en la otra clase. Simplemente es ir afianzando las posiciones. Ahora lo estamos haciendo a un tempo estable. Cuando vosotros lo practicáis en vuestra casa, hacedlo mucho más lento si no os sale, porque, y sobre todo por el registro grave, porque eso os va a ayudar a memorizaros todas esas posiciones que son súper, súper complicadas. Y muy poco a poco, iréis viendo que esas posiciones se convierten en posiciones fáciles, ¿vale? Posiciones reales, ¿eh? Cambiamos de posiciones fijas a posiciones reales. Vamos allá. ¿Has usado el ejemplo yo? Vamos allá y vamos a ir bajando por semitonos. El si bemol es el medio, ¿vale? Los bombardinos también su si bemol medio. No cojamos el si bemol grave. Vamos allá. Oh, no. 3. Thank you.
octava completa, ¿vale? Podemos hacer eso, hemos hecho dos octavas, podemos seguir hacia abajo, podemos hacerlo desde el registro más agudo. Seguid este ejercicio, hacedlo lento a los que no os salgan, porque es muy importante, que va a desembocar en un ejercicio nuevo que os propondremos en las próximas sesiones, y necesitamos que os salga súper guay esto, que lo tengáis muy interiorizado, ¿vale? Esto... A las consultas, perdón, David, a las consultas que nos hacíais todos estos días de las posiciones graves, que hay algunos que os lían, este ejercicio que hicimos en la primera clase, que solamente son tres notas, súper lento, haciendo mucho hacia el registro grave, y os ayudará a memorizar todas esas posiciones, porque realmente utilizamos esas posiciones mucho a lo largo de obras, no. Tener ese registro súper afianzado nos ayuda a tocar mucho mejor nuestro instrumento, por supuesto. Vale, entonces, ser pacientes, trabajar poco a poco, siempre, si podéis, con el metrónomo, y le vais dando cada día pues un par de puntos de metrónomo, porque nuestro proyecto con este ejercicio es que, ya lo hemos dicho en otras clases, aumentar mucho la velocidad y complicarlo mucho para conseguir los grandes beneficios que tiene, pues lo que queremos sacar, ¿no? Que es dominar el instrumento en todo el registro. Y este es uno de ellos que queremos ahí que lo tengáis claro, pero que la forma de empezar es esta, ¿vale? Y seguimos con el último, terminamos ya. Por ello, para terminar, es muy importante que estéis en casi todas las sesiones, en las que no podáis estar, pues no pasa absolutamente nada, pero que sí visualicéis los vídeos y que trabajéis todas estas cosas que os ponemos, porque llegará un punto en el que todo se dificultará un poco, ¿vale? Seguiremos haciendo cosas fáciles, pero nuestro propósito es llegar a un punto, ¿vale? Tenemos un punto marcado en la distancia al que llegaremos. Vamos a terminar con escalas, haciendo un ejercicio de articulación, como hicimos el otro día. Hoy un poquito diferente, con tresillos, articulaciones que no se suelen trabajar a lo mejor mucho, los mismos ternarios, ¿vale? Las mismas escalas que el otro día, cuatro sostenidos y cuatro bemoles. Vamos a comenzar por los bemoles, la bemol mayor, ¿vale? Y el patrón va a ser este, tresillos, exactamente lo que hicimos el otro día, pero en vez de semicorcheas van a ser tresillos. ¿Vale? Solamente una octava, de momento vamos a llegar a una octava y tresillos, ¿vale? Ritmo lo más estable posible. La bemol mayor, que tiene... Cuatro bemoles. Cuatro bemoles. Vamos allá. Un, dos, tres. Esté muy clarita, pero todo muy junto, ¿vale? Así que a trabajarlo, por supuesto, eso es un ejemplo, pero este ejercicio hay que trabajarlo en todas las tonalidades, ¿vale? Exactamente, trabajarlo en todas las tonalidades. Trabajando con estos patrones, porque en próximas clases vamos a darle un poco de vuelta al picado para mejorar sobre todo el tema de las emisiones y el tema de los picados. Vamos a proponeros, aparte del truco que dijimos el otro día, que hoy no lo vamos a hacer, lo haremos en próximas clases, ¿vale? Iremos trabajando el picado de diferentes formas, porque el picado no solamente se trabaja de una sola, ¿vale? Mi mayor. Hacemos mi mayor, exactamente lo mismo. ¿Qué registro? El mismo modelo. Podemos elegir, yo elijo el registro medio. Vamos allá. Un, dos, tres. Boom, boom, boom.
En todo el registro del instrumento. En el registro grave es súper complicado articular, ¿vale? Y si no lo trabajamos no vamos a ser capaces de articular nunca. Bueno, chicos, pues hasta aquí esta sesión, 1 hora y 5 minutos, cada día lo hacemos mejor, cada día somos más ajustados al horario más o menos que nos hemos dado y, como siempre, abrimos turno de preguntas, turno de comentarios. Bueno, por supuesto es un placer teneros aquí, estamos muy contentos, de verdad, lo estamos pasando genial, espero que vosotros también y ahora mismo pues tan solo todo el que quiera pues que levante la mano para cualquier comentario, cualquier cuestión. Ya sabéis que tenéis ahí el grupo de Telegram, que si no estáis, si os apetece pues os podéis unir, está en el email, está también en el post de mi blog. Y bueno, si en Telegram buscáis Tuba Gym, pues ahí lo vais a encontrar. Os animamos a que os unáis. Y una vez a la semana, los miércoles, abrimos rueda de preguntas. Y bueno, yo creo que estamos incluso contestando con ejercicios a través de vídeos y bueno, con todos los materiales que podemos para ayudar. ¿Vale? Así que nada, decirnos, preguntas, ¿qué tal? No sé, la gente que es nueva, ¿qué os ha parecido? ¿Me preguntas? La pregunta, nos explicamos muy bien, David. Sí, dale, Edson. Chuto, maestro. ¿Te gustó nuestro? Muy bueno, muy buenos los ejercicios, de verdad. Son muy interesantes, o sea, son ejercicios que funcionan para la resistencia. Le quería preguntar una cosa sobre el estudio diario. Lo más recomendable es estudiar 1 hora diaria, o sea, de ejercicio de notas largas, escalas cromáticas, flexibilidad, todo eso. La pregunta es esa, que es ¿cuánto tiempo estudiar o qué estudiar? ¿O las dos? No, ¿cuánto tiempo? O sea, esos ejercicios se pueden estudiar 1 hora diaria, pero o sea... Sí. Sí, la idea es estudiar, bueno, esto está condensado en 1 hora diaria porque consideramos que bueno, pues en 1 hora se puede tocar todos estos aspectos y hacerlo muy bien. Y sí, yo consideraría, yo creo, ahora dirá Abel, pero para mí es todos los días, importa mucho más en la práctica de un instrumento, de aprender a tocar un instrumento, importa más que hagamos todos los días que un día hagamos 5 horas y que el resto no hagamos nada, ¿vale? Entonces, yo te diría que si puedes estudiar todos los días 1 hora, lo hagas. Intenta descansar un día, quizás yo descansaría un día, así que, o no, o a lo mejor con 1 hora puedes estudiar todos los días. Si ya estudiamos bloques de 4 horas, yo descansaría un día a la semana, ¿vale? Pero estudiando 1 hora al día, me parece que puedes mantenerlo siempre. Todo depende del tiempo que dediquemos a nuestro instrumento, de lo que hagamos con nuestro instrumento, si somos profesionales como en nuestro caso, si tenemos otro trabajo y nos dedicamos de forma amateur, si tocamos en una orquesta, si, todo depende de muchos factores, ¿no? Como dijimos en la primera clase, esto es un apartado de lo que es el estudio diario, esto es el gimnasio de la tuba, el gimnasio del instrumento, que esto hay que hacerlo todos los días que estudiemos, tenemos que hacer todos estos aspectos, pasar por todos estos aspectos, pero el estudio no se acaba aquí. Después de todo esto, pues tenemos que meter las obras, tenemos que meter los estudios, claro, que meter los fragmentos que tenemos complicados en nuestras bandas o nuestras orquestas, y hay que meter todo eso. En función de eso, es en función del tiempo que dispongas. ¿Cuánto estudiar? El máximo posible. Máximo posible. Esto es una pregunta muy recurrente entre nuestros alumnos de presenciales, pero también entre nuestros alumnos online, que ya sabes que hay alguno que ha estado por aquí conectado. Lo tenemos muy presente, sabemos que es difícil, pero insistimos, la clave es la constancia. Vale más estudiar, imagínate que un día no puedes estudiar más que 10 minutos o 1/4 de hora, pues estudia bien ese 1/4 de hora, pero estudia,
¿vale? Que no estudiar ese día y luego al día siguiente meter 2 horas. No, es mejor todos los días un poco. Como dice David, lo decimos mucho a nuestros alumnos de la plataforma que tenemos online y también a nuestros alumnos presenciales. Todos los días podemos sacar tiempo para estudiar. Tenemos que analizar cuánto tiempo pasamos en el sofá, cuánto tiempo vemos la tele, cuánto tiempo jugamos a videojuegos, en el caso de los más jóvenes, y recortar de esas cosas, ¿no? De esas pequeñas cosas y sacar tiempo para los instrumentos. Boquilla se puede hacer en el coche. Si vas conduciendo en el coche, puedes hacer vibración de labios, puedes hacer boquilla. Pero todos los días, para mí, es muy importante, por lo menos boquilla, hacerlo. Yo siempre, hay días que no puedo estudiar por mi trabajo, que tengo que dar clase en un sitio o en otro, y siempre busco intervalos, siempre tengo 5 minutos para vibrar los labios y para hacer ejercicios muy específicos que a mí me ayudan a estar siempre en forma, siempre a tope. Si queréis, un día podemos hablar de cómo organizarse y cómo ser más productivo, ¿vale? Pero nada, muchas gracias por tu pregunta. Siguiente, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna reflexión? Paco, ¿qué tal te has visto hoy? Sí, perdón. Flavio. Hola. Buenas tardes, maestros. ¿Qué tal? Compañeros, ¿qué tal? Muy feliz, muy agradecido al tiempo que están dedicando para hacer este taller con nosotros. Yo estoy aquí gracias a mi amigo José Luis, que me pasó la voz la semana pasada. Y espero mantenerme y aprender mucho de ustedes. De verdad, muy agradecido. Veo que un amigo también está conectado, Edwin Sosa, también, que es de Lima, Perú. Y saludos desde acá, muchas gracias. De verdad, muy buenos los ejercicios, sobre todo los que bajan del registro de la séptima posición, que es algo que nosotros normalmente no hacíamos porque nos quedábamos en la séptima. Y veo que el registro del eufonio compensado, pues, mucho para más abajo. Tienes un eufonio compensado todas las posiciones. Sí. Y si no está compensado, igual, todas las posiciones. Estamos desaprovechando posiciones, estamos desaprovechando trabajo, que ya lo verás, si lo practicas en el largo recorrido, te va a sonar el bombardino, el eufonio, como llamáis vosotros, bombardino aquí, te va a sonar a cañón. ¿Por qué? Pues porque estás trabajando en un registro y con unas posiciones en las que el momento te pide soplar más. Entonces luego cuando toques de forma normal, ¡buah!, lo vas a reventar, que decimos aquí. Sí, sí, sí. Se nota más la resistencia en esas posiciones y ayuda bastante. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ti por sumarte al proyecto. Mario, ¿cómo estás? Activa, Mario, tienes que activar el micrófono. Ahora. ¿Bien? Sí. Muy buenas, Mario. Buenas tardes a todos los compañeros. ¿Cómo le va? Quería saber, con el Dead Builder, ¿cómo haces con la boquilla? ¿Que haces la vibración y tocas la nota? ¿Cómo es? Elijo la nota, puedo tocar. ¿Me puedes tocar un fa, por favor, David? A ver si tenemos posibilidad de tener un fa. Enchuflo. Es por no decir que toco un fa y que luego no toco el fa y luego en YouTube. Sí. ¿Vale? Simplemente es enchufarlo en el tubo. ¿Vale? Notaréis que tenéis que echar muchísimo más aire del que es necesario para que la pelota esté arriba, ¿vale? Pero si esto lo trasladamos al registro agudo, normalmente nos encontraremos con que la pelota no se mueve. Eso significa que estamos consiguiendo el registro agudo apretando muchísimo los labios y apretándonos muchísimo contra la boquilla, ¿vale? Siempre que lo hagas con la boquilla, yo a mis alumnos, que no tienen tantísimo aire porque son chiquititos muchos de ellos, pues les digo que pulsen alguno de los agujeros porque así es mucho más sencillo. Perdón, ¿vale? No es que no es nada fácil, no, ¿eh? Con la boquilla no es nada fácil. No es nada fácil. Y luego hay veces que con la condensación se pega la pelota. Se pega abajo y es mucho más complicado. No, hay veces no, muchas veces. Muchas veces. No lo conocía. Por la pregunta y por unirte aquí. Mario es un alumno que ya nos conocemos mucho de clases online, es argentino y desde aquí te mandamos un gran alumno. Igualmente, gracias y la verdad que la propuesta de ustedes, digamos, hacerlo, de poder estar conectado y encontrar una vez en la semana, está bueno. Ojalá se pueda llegar a hacer algo bueno, como hacer un,
un concierto en... Sí. Todos juntos. Nuestra idea es intentar mantenerlo el máximo tiempo que se pueda. Ya me conocéis, que yo cuando empiezo algo, normalmente es ya estudiado para que esto sea en el largo recorrido y que aporte el máximo valor, siempre enfocado a lo que hacemos, ¿no? Que es difundir la tuba y el bombardino y conseguir que todos disfrutemos tocando el instrumento, que es para esto. Es para esto. Todo lo que hago yo, ya me conocéis, es para que disfrutemos y tocando mejor, entonces nos lo pasemos mejor. Y porque cuanto mejor toquemos, más valor va a tener lo que hacemos y más gente va a querer hacerlo también. Así que por eso es así. Gracias, Mario. Gracias. ¿Alguna duda más, chicos? ¿Alguna pregunta? Paco, ¿cómo te has visto el primer día? Bueno, un poco cansado, porque este verano está un poco perezoso. Ah. Y está un poco perezoso y bueno, esta última semana sí que he retomado otra vez el instrumento y bueno, pues eso, un poco cansado, con los labios un poco palpitando todavía. Pero perfecto, me refiero, te das un garbeo por los vídeos de las sesiones anteriores, vas trabajando un poquito, que la verdad que ya te ha tocado en una que ya estamos empezando a apretar ciertas tuercas. O poner algún ejercicio más complicado. Pero bueno, ¿cómo lo has visto? ¿Te ves, es factible, ¿no? Se escucha bien con los cascos, ¿verdad? Sí, se oye bien. Hombre, cuando se hacen las notas largas, se varían los tonos. Ya, sí, pero bueno. Vamos, se oye. De todos modos, bueno, aquí tengo también el pianillo aquí al lado para darme yo mis referencias. Y algunos de los ejercicios sí que he encontrado dificultad. Cuando el de flexibilidad, yo a las dos octavas no llego. Poco a poco. El de flexibilidad es súper bueno para conseguir registro, sobre todo el registro agudo. Ese es el mejor, con diferencia. Y ten en cuenta que le queda mucho para por arriba, porque luego hay que sacar más notas, ¿vale? Entonces... Y llegamos casi a las tres octavas, se puede hacer el mismo ejercicio, subiendo, sumando armónicos y haciendo el glisando a las tres octavas. Es duro, pero la idea era esta, es decir, coger ejercicios complicados ahora y todos... Yo estaba sudando un rato aquí, ¿eh? Porque, pues eso, estamos todos volviendo a estudiar después del verano, entonces, bueno, pues poco a poco. Gracias, de verdad, Paco, por estar aquí. Venga. ¿Alguna pregunta más, chicos? Pues si no hay preguntas, damos por finalizado. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Y vamos a mantener el horario. Mantenemos el mismo horario la semana que viene, viernes, 7 de la tarde. Si hay alguna novedad, os lo decimos por el grupo y vía el mailing. Si conocéis a alguien que pueda estar interesado, pasarle la invitación del grupo. Esto está abierto para todos y nada. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Un abrazo.